Muy buenas. Estamos de nuevo en Dark Souls 3 y comenzamos una nueva aventura con Pitufina, nuestra intrépida y azulona piromántica. Y nos da la bienvenida nuestros guardianes de la cripta. Quiero llevar a este personaje hacia, no he decidido bien si destreza o fuerza, y quiero llevarlo a hemorragia. Ya sé que algunos enemigos no sufren hemorragia, pero la gran mayoría sí. Venga, ven para acá. Ahí está. Estamos aquí en el cementerio de ceniza, en el principio del juego, y vamos a ver si conquistamos el reino de Lothric, el de las flechitas. Este ataque es muy lento, sobre todo con este hacha. A mí personalmente no me gusta. Bueno, vamos para adelante a ver cómo se desarrolla y cuántas veces morimos. Bien, pues tocamos nuestra primera hoguera y nos quitamos a este enemigo. Hacemos un pastra que nos deja un regalito y cada vez queda menos para el boss. Ahí tenemos que saltar y fragmento de titaniza. Este fragmento se usa para mejora de arma. A lo largo del juego los iremos consiguiendo de varios tipos. Toma. Bueno, delante tenemos ya el boss primero, a Judas Bundir, un enemigo muy fácil que, para el que no haya jugado, nos bufamos para tener más fuerza en el hacha y levántate y anda. Este enemigo hay que tener cuidado a la primera fase con la alabarda. Tiene mucho alcance, se le puede hacer un perry, pero yo es que soy un manco, así que no lo voy a intentar. Vamos, salta un poquito, compañero. Venga, salta, que te pille por la espalda. Ahora, au, au. Venga. Nada, que no salta el tío. Venga, salta. Que la gente me va a llamar cansino. Ah. Bueno, a ver quién se aburre antes. Luego más adelante nos volverá a salir con los ojos rojos. Aunque no quiero hacer mucho spoiler, pero para mucha gente ya lo sabrá y lo habrá visto y habrá jugado. Ya sé que hay muchos tutoriales y muchas guías y muchos en YouTube, pero mira, quiero poner mi granito de arena. Ahora, esta es la segunda fase. Aquí hay que mantenerse siempre, no como ahora, pero siempre más cerca y detrás de él. Ahí vemos, es un crítico y ahí le hacemos daño. Au. Vamos, que ya está muerto. Venga, salta. Y ahora, a ver, la cara. Ay, toma. Uf, una al aire. Esa hachazo al aire puede significar la muerte. Aquí nuestro amigo Soul nos lo pone cada vez más difícil y nos hace muchas emboscadas. Bueno, acabado el tutorial, nos vamos al cuartel general.
o dicho de otra forma, al santuario de la fe. De aquí no voy a parar a coger todos los objetos, solo cogeré los más importantes a toda carrera y a toda castaña. Por aquí creo que estaba. Por aquí. Aquí está. Vale, ahí a lo lejos se ve. Un ascua, que este objeto, aparte que nos da la fuerza del fuego, nos aumenta la vida un 30%. Aparte, los NPCs nos invadirán. Inconveniente que los que nos invadirán. Y podemos hacer PvP. A ver, estos perros que la madre los parió. No me gustan nada. ¡Hala! ¡La cámara! ¡Venga, la cámara! ¡Hala! ¡Venga, fiesta! La madre los parió. Al cánido. Bueno, ahora tenemos al segundo ascua. Y habiendo cogido esto, iremos a por el pequeño truco. Antes de nada, nos sentaremos en la hoguera. Es bonito mi cuartel general, ¿eh? Pondremos aquí. Anda, mira, este señor es del ejército de Farrow. Nos da el signo de derrumbarse. Este individuo, digo que dejó el ejército de Farron porque no sé por qué, yo es que el Lord no me lo sé muy bien, pero supongo yo que estaría hasta los huevos o no pagarían bien. Estos son mensajes que pone la gente. Sin querer le he dado, iba a sentarme. Bueno, pues nada, recargamos energía y vamos a hacer el truco. Vamos rápidamente. Este truco yo no sé por qué no lo han quitado en las actualizaciones, pero bueno. Para el otro lado, como siempre. Si es que Pitufina está más tonta que una yegua. Bueno, vamos rápidamente a ver si me sale o estamos aquí hasta mañana saltando el arbolito los cojones. Luego vendré por su objeto. Que al arriba. Uy. Uy. Venga. Venga, Pitu. Arriba, ahí está. Buena. Cogemos un hueso de regreso. Y vamos corriendo hacia un lagarto de cristal que suelte una titanita. En este caso será un poco más especial, sobre todo para las armas mágicas y algún tipo de arma que no tiene por qué ser mágica. Venga, ahí está. Que se me escapa. Estos bichos corren más que la madre los parió. Bueno, aquí tenemos a Titanita, vámonos ya sin más dilación, nos vamos a otro sitio, ya veréis cuál. El señor Soul se le podría haber ocurrido poner un caballo, digo yo, porque anda que no nos pegamos fechas de correr y rodar y rodar. Estos son los cuervos, que aquí de momento voy a poner un hueso de regreso para que veáis que lo cambia por objetos. No todos los objetos los quieren los cuervos, y aparte nos irán dando trozo de titanita, nos irán dando varias cosas, pero bueno, eso ya lo haremos. No me quiero entretener. Y aquí hay un muro ilusorio
para coger el anillo que hemos venido a ver. Despacito, que ya no es la primera vez que me caigo. Vale. Tenemos un cofre. A lo largo de la historia o del juego hay dos tipos de cofre: los que andan y los que no. Los que andan te intentan comer, como no. Y los que no, pues los abres y te dan un regalito. Y este anillo en sí es un anillo de serpiente de la plateada codiciosa, que sirve para los enemigos ceden más almas. Bueno, creo que voy a ir a por el objeto que me dejaba antes. Vamos corriendo, que es un momentito. No tardo nada, chicos y chicas. Joder, otra vez. Para el otro lado, romerales. Ay, tantos escalones. Venga, vamos rápidamente. Esas manchas de sangre son muertes de otros jugadores. Es una forma de saber, cuando hay muchas marcas de sangre, es una forma de saber de que hay algo que nos vamos a encontrar, que es fuerte o es duro o está ahí un boss. Bueno, ahora sí. No me dejo nada, ¿no? A ver. Bueno, espera. Ya que estamos aquí. Le vendemos las almas. Está 1,5 millones de almas que me han dado. Vaya mierda de armas. Este es André, el herrero. Vamos a aumentar el frasco de estos que hemos cogido allá arriba en el truco. Y hablaremos con él. Y nos dice que nos repara armas, que nos imbuye las armas, que nos mejore las armas y que si se nos rompen, que él nos las arregla. Hasta luego, Luca. Vamos a subir de nivel. Al principio quiero subir estamina. Estamina es la energía, la resistencia. Sí, porque yo, como me gusta ir a melee, quiero, contra más número de golpes, mejor. O sea, me he metido 4 niveles a la energía, la estamina, que es la barrita verde que vosotros veis. Bueno, ya estamos aquí, en el gran muro de Lothir. Cada vez que se abre una puerta, ¿qué habrá? ¿Qué no habrá? Esa es la cuestión. Bien, ya estamos aquí, dispuestos a darlo todo. La hoguerita muy importante, por si morimos, que no va a ser difícil. Aquí tenemos un capullo que nos puede joder la marrana con las putas flechitas. Ahí está. Estos tíos o sueltan parte de su armadura o sueltan pernos. Y tener cuidado con los parcos estos, que la madre los parió. Están locos. Ahora, si es que me tienen que dar. Si es que siempre me tienen que dar los puñeteros perros. De los cojones. Ahora, al aire. Venga, ven para acá, chuchi. Ahí tengo un huesito. Un huesito para ti. Ahora, otro al aire. Joder, ¿quieres venir? Ala, pues ahí te quedas, pues ahí te doy. Toma, ala, pues listo. De la alabardita. Ala, toma regalo. Hay que mejorar este arma y hay que cambiar de arma, que esto no quita. Ahora viene el de la chita, venga, el de la chita. Ahí, bufamos. Venga, chita, venga. Ala, otro. Por detrás. Así, así, con la estamina da gusto.
y aún subiremos más de estamina. La vida de momento no la voy a subir porque si con un esto me lleno la mitad de vida, ¿para qué la quiero el doble? Solo para empezar. ¡Ay, qué bichito! ¡Ay, qué bichito! ¡Toma! ¡Toma fuego! ¡Toma fuego! Estos animalitos, al principio del juego y al final del juego, son muy chungos. Así que, en caso de no tener un piromántico, tenéis bombas. En caso de no tener bombas, correr. O os vais muy alto de nivel con buenas armas, o correr directamente. Bueno, esta parte prácticamente está. Hemos cogido el arco, pero necesito 16 de destreza. De momento lo podemos usar, pero no hace el mismo daño. Así que vamos por la otra parte. Aquí tenemos al enemigo Rigoberto, el guardián de la entrada del muro. Este es un poquito capullo porque este llama y despierta a los que están orando. Ahora, toma, le caes mal. Que se me olvida. Venga, Pizu, que tú puedes. Veremos a ver a Gargamel. Otro llamador de la pradera. Venga, que no llames a nadie, cojones. Aquí aquí cogeremos. Esto es para imbuirnos el arma de electricidad, muy importante. Durante un tiempo está imbuida. Ahí está, ¿ves? Con lo bonitos que están todos sentaditos y quietecicos. Ala, este siempre me tienen que dar. Ellos a mí me aturden, yo a ellos nunca. Bueno, el juego es así, ¿qué le vamos a hacer? Venga. Ahora vamos a conocer a Pascualín, el mosquito Pascualín vamos a conocer ahora. Venga, sal Pascualín. Sal Pascualín. Ya lo miedo, ahí está. ¡Uah! Ala, toma tronchele, ala, todo, venga, todos a la fiesta. Mira, un retrasado que se ha salido de... Bueno, vamos a abrir un mini atajo, que ni es atajo ni es nada, pero bueno. ¿Ves? Todos sentaditos como en el colegio. Muy bien. Este caballero vamos a fingir que somos un árbol, porque no me apetece nada enfrentarme a él. Aunque llevamos el fuego de la mano de piromancia, no me apetece gastar. Bueno. Pitú. Ahí estamos. Venga, toma. Mirando a Cuenca. El anillo, se me ha olvidado ponerlo. Me estoy dando cuenta ahora. Como siempre. Bueno. Venga. Te hacen de saltar por aquí. Con una puñetera bomba. Incendiaria. Dame algo, machachi, venga. Y este que está en la penumbra, la madre que lo parió. En fin. Seguimos diciendo lo mismo. Es un juego que está preparado para que mueras. Si no mueres, tienes que morir. El más experto, el que lo hace de nivel 1, el que se hace todo el juego corriendo, muere. Fragmento de titanita. Otro más para sacar. Ahora iremos a por nuestra espada, la que usaremos de momento, la subiremos de nivel y la embuiremos. Bueno, recargamos los estus.
el caballero a su casa y tenemos otra vez retrasado este. Ahora te he pillado, Este escudo lo vamos a cambiar ahora mismo, porque este escudo, aunque te cubras, no te quita el 100%. Te quita el 60 y pico. Así que esto es una mierda. Como si no llevaras nada. Sí. Toma. ¿No te he dado antes así? ¿Para qué vuelves? Bueno, estos son enemigos que son huecos. Mira, un para acá. ¡Oh! Eso estaban sacándole brillos al dragón. Ahora, otro tonto. Ahora, y me aturde. Me aturde. Bueno, vamos a por otro bichito encantador que tenemos aquí. A ver si despierta. Porque cada uno te da un trozo de titanita y una ascua, muy importante. Si esto lo queréis dejar para un poquito más adelante, también. Pero como tenemos el truco de la mano. Sí, chilla, chilla. Como tenemos el truco de la mano, nos aprovecharemos. Ahora, el tonto delante. Que no se lo cuente. A ese que no se lo cuente. Vamos. Oh. Dios, hostia, me ha dado. Ahí está. Venga. Un toquecito. Ahí. Ahora. A tu puta casa. Retrasado. Nos curamos, muy importante. Nos quitamos a los infelices. Y vamos a seguir para adelante. Tenemos aquí nuestro escarabajillo. Ahora, joder, las putas paredes, los putos. Venga. Va por culo ya. Nuestra gema burda. Esta será la que primero imbuiremos. Porque no escala con nada. Ya explicaré el escalado de las armas. No escala con nada, pero es la que más daño hace. ¿Y dónde vas? Toma, ala, mira, yo sí te doy. Ala, para abajo. Tú, para acá, ya está. Limpia la zona. Muy bien. Anda, mira, el tonto me ha dado ante los pernos y ahora me da el pantalón. Y aquí entras tan feliz y trasca, flecha al canto. Y viene un retrasado por detrás. Con una espada rota de esas, ahora, si es que me tienen que dar. Si es que siempre me tienen que dar. Y me aturden. A ver el tonto este. Uy, con la daga. Otro fragmento más. Nos hacen falta 6. Luego miramos a ver cuánto nos hacen falta. El amuleto de cazador no muerto. Esto ya veréis para qué es. Y esto es muy importante. Vamos a prepararnos porque viene ahora el caballero de la lanza, Don Quijote de la Mancha. Vale. Buah, como siempre fallamos. Toma. Toma. Este truco no lo sabías, hombre, esto es muy guarritero. Debería haber ido a melee. Pero en el amor y en la guerra todo vale. Un montón de mensajes. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Ves? Las bienvenidas que te hacen. Esta espada no me gusta nada. No me gusta, hay gente que le gusta mucho. A mí personalmente prefiero la que vamos a coger ahora. Y en su defecto, la de los caballeros de Lothric. Venga, levántate. Ahora. Y aquí hay un bombero, esto es un bombero de los cojones. No te da tiempo ni a decir ni au. Bueno,
aquí hay que tener mucho cuidado, porque aquí hay un montón, hay tres enemigos, uno de alabardero y dos de hacha, y esos te pillan los tres y te hacen un 8. Así que a ver si me sale con las bombitas. Venga, las bombitas. A ver. Tú, el del palillo, ven para acá. Nos vamos aquí para el arco, a ver si tiran una flechita y rompemos las mesas. A ver si hacemos algo. A ver, la mesita. Ahí. ¿Qué, vienes o no vienes? ¿A qué tengo que bajar? A ver, venga, ¿así sí o no? ¿O todavía no? Bueno, bueno, pitufina. Ahí está. A ver si yo ya los barriles, me cago en la leche que... Ahora sí, toma ya. Tira el plato. Venga. Ah, ¿te vas? ¿Te vas? Pues ahora, pues nos vamos a por ti. Venga, toma una bola. Toma otra bola. Ahora, fallamos como siempre. Sin voces, ¿eh? Sin voces. Muy bien, perfecto. Bueno, ya solo nos queda un chucho y el tonto del hacha. Nada. Tú, pitufina, no tienes escaleras, ¿no? Que tienes que... Tranquilo, amigo, ¿eh? Ahí está, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Uf! Ala, a tu puta casa. Yo no sé quién ha decorado fragmento de estos, ya tenemos otro. Aquí está el chucho, yo no me la juego. Por culo. Toma, ala, a tu puta casa. Otro. Así, rompiendo el mobiliario de Ikea. Este mobiliario se compró en Ikea. No voy a volverlo a decir porque no quiero hacer publicidad. Bueno, aquí yo creo que ya está todo. No me extraña que en este juego el lema fuera benditos al sol, porque... Vale, ya tengo los de titanita. Habrá que ir a por la espaduca. Cogeremos aquí el escudo este que nos lo hemos dejado. Que este es el que llevaremos. Que este es el escudo que le dan a la clase caballero. Cuando salimos del principio, el que se elige caballero, es el escudo que da. Y la espada larga creo que es su arma. Esta es la espada ancha. Por aquí estaba el... No es un muro ilusorio, es un carro. Cogeremos la flor verde, que aumenta la recuperación de vida poco a poco, pero muy poco a poco, ¿eh? No penséis que os llena. Y esta es la espada de Astora. Bueno, vámonos ya a seguir con nuestra misión, que es derrotar a Gargamel. Aquí nos hemos dejado un objeto, que es un alma de cadáver. Cogeremos una bombica y mira que nos encontramos aquí. ¿Qué nos encontramos? Ahora lo veréis. Más despacito. Mira, este es el que se ha caído. El que se ha caído y ha vuelto a subir por la escalera. Se ha jodido. Venga, ahí saliendo. Aquí está nuestro amiguito. Coldito. Nuestro amiguito Coldito. Muy Coldito. Ah, qué pedazo palillo lleva. El joyo. De momento pasaremos de él.
cogeremos aquí despacito sin hacer ruido, que no nos oiga. Cuidado aquí en este lado que flecha, boom. No te das cuenta y te la comes. Nada, toma, mirando cuenca. Os propongo el reto de que, como ahora en octubre del mes que viene sale la nueva DLC de Dark Souls, propongo el reto a ver si llegamos con Pitufina y la empezamos como toca, a la par que sale, no 3 meses después como estoy haciendo esto. Bueno, vamos a abrir aquí un atajo muy importante, por si morimos, que va a ser que vamos a morir. Aquí tenemos a toda la estamina al aire. A ver. Uy, 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 qué manera. Hostia, qué manera de complicarme la vida. Qué manera de complicarme la vida. Bien. Fuch, fuch. Uy, va. Ala, toma. Ala, no, y moriré. Aquí, moriré aquí. Luego venimos. Luego venimos porque si no. Mira. Mira. Que lo tenía detrás. Bueno. A la pared. A la pared, como siempre. Ahora, tomad por culo los dos. Van el de uno en uno y vamos bien. Se te desperdiga, ¿no? Joder. Me tiene que dar, estoy rodando y me tiene que dar. Qué mentira, Dios mío. Bueno, vamos a por la flor verde. Y ya tenemos unas cuantas. Aquí cogeremos los dos objetos estos. Arriba. Y aquí tenemos un anillo, que es el anillo de sacrificio. Este anillo, suelo decir que este anillo cuando te matan y no pierdes las almas que llevas, las llevas contigo, pero el anillo se rompe, con lo cual lo único que te evita, si llevas muchas almas, sí, merece la pena, pero si llevas las que llevo yo, pues no merece la pena. Bueno, aquí tenemos un NPC que nos va a ayudar y nos va a limpiar la zona. Voy a colocarme los nuevos gestos. Albert, caballero león. Este hace faena, yo lo uso para limpiar los 3 caballeros que hay y el alado. Vale, ya estás preparado, pues hala. Este es el primero, venga. Pero dale, bueno, se queda haciendo el panoli. Pero tío, que va por mí. Ahí, ahí, todo por él. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Sí. Esto con los escudos te rompen la guardia de una manera. Ahora, me tiene que dar, es que me tiene que dar. Y ya sin estos. Ay. Venga, anda, leoncito. ¿Qué haces haciendo por ahí el tonto? Vamos, venga. Venga, por él, anda con él. Ahí, ahí. Muy bien. Venga, eso. A mí dame la espalda. Que verás, que te voy a hacer una foto. Es que ese tío es tonto, Me ha tocado el caballero tonto. Pero quieres darle, quieres dejar de hacer el tonto. Nada. Ven. Bueno. Ya llevamos 2, nos quedan 2. Voy a aprovechar de que estoy aquí a hablar con la... esta tía. Oh,
la ahí no me va a salir ahora, sacerdotisa. Venga, dame. Eso de la sonda azul es un juramento. Si lo llevamos puesto y estamos online, mira todas las muertes que hay aquí, ¿eh? Si lo llevo puesto y lo llevo online, si a algún jugador le invade un espíritu, otro jugador que va con otro juramento, pues automáticamente el juego nos lleva a ayudar a ese jugador que ha sido invadido. No sé si me he explicado bien. Venga, vete de gachazo, hombre. Toma, toma. Sí, sí, escudito, escudito. Pero vale, tío. Joder, lo tiene ahí por detrás y se queda haciendo el gañolo. Joder, no, si me va a hacer de volver al santuario de enlace. ¿Quieres dejarme ya en paz? Ahora. Ay. Gracias, amigo. Cansino. Bueno. ¿Qué hacemos? Uf, llevo muy poca vida. Aquí tengo el lucerne, donde estaba el caballero este último. Que este arma no lo vamos a usar, porque este es para fuerza y es una alabarda cutre y salchichera. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, León? Bueno. Como tenemos el atajo abierto, si hay que morir, se muere. Si hay que morir, se muere. Con dignidad, eso sí. Pero se muere. A ver, una bombita. Toma bombita. Toma bombita. Toma bombita. A ver. Quietol. Quietol. Uy, aquí ya me he encerrado, me he encerrado. Ya me he encerrado. Sin magia, ¿eh? Sin magia y sin voces. Toma bombita. Tomar por culito. Sabía yo que iba a morir. No teníamos apenas nada. Bueno, ya estamos otra vez aquí. A por mis armas. Dame mis armas. ¿Dónde están mis armas? Esta vez sí que... Esta vez no me pillas. Y... Sin voces, ¿eh? Venga. Aquí están. Espera. 3, 4... ¡Hala! Venga, ven para acá. Vamos, pitufina. Joder. Si es que el hacha ocupa toda la pantalla. Este enemigo ha sido muy pronto, ¿no? Para el nivel que tenemos y donde estamos, este enemigo. Joder, la puta cámara. Si es que me tienen que dar siempre, ¿eh? Es que si no me dan, no estamos a gusto. El estoque lo probaremos. Sí, el estoque es un arma muy rápida, muy rápida, muy rápida y... Y si con el hacha damos 4 golpes, con el estoque damos 8 golpes. Y hace mucho tracking y hace... Y aturde bastante. Y deja el enemigo ahí medio... Que no se puede ni mover. ¡Vamos! ¡Vamos, perla! ¡Venga, perla! Eso es. Eso es. Toma ya, esa para mí. Le regalo, cómo no. Ah, toda la estamina al aire. Otra vez estamos ya como antes. Toma ya, toma. Mirando para Cuenca. Tranquilo, amigo. Sí, yo quiero ser tu amiguito. Bien, bien. Por lo menos ha hecho algo bien. Leoncio. Venga, ven para acá. Venga, ven para acá. Te ordeno que te arrodilles ante mí. Toma, pata. Hostia, menudo. Menudo basta. Así me gusta, ¿ves? Para eso te pago. Gracias, de nada. Ahí. Bueno, vamos a por este que está loco. Este enemigo
nos dará la primera vez que da un ¿cómo se llama esto? Para imbuir las armas. ¿Nos dará una gema? Venga, no te acerques a mí. No te acerques a mí. Ya, guarda las distancias. Hala, a tu casa. ¡No muere! ¡Me cago en la hostia! Gracias. La gema refinada. Dos gemas refinadas me ha dado. Buen drop. Yo sé que la primera vez te da la gema refinada, luego ya se da por dropeo. Hala. Gracias, amigo. A tu casa. Si no, no podremos usar un cuerpo de regreso, no podemos tocar una guerra. Y esto es lo que hay. A ver, este que no me vea, que no me... ¡Me cago en la leche que me ve! ¡Hostia, estaba con las manos fuera del mando! ¡Mira mi vida! ¡Mira mi vida! Vámonos cagando hostias ya. Y usaremos un hueso de regreso de aquí, que no hay nada. Tranquilitos. Y nos iremos para... A ver dónde está aquí. Nos iremos al santuario de enlace. Bueno, ya de vuelta aquí. Vuelta al cuartel general. Vamos a aprovechar y a... A ver, reforzar, imbuir, vale, a ver, esta escala con 10 de destreza, sí, vale, subimos ya los 6 que son más 2 y la espada restauradora, a ver, 139,56, 198,79, se va a los 79. Creo que me voy a dejar la refinada, aunque tengamos dos, para cuando ya tengamos armas de destreza. De momento, como no tenemos una pesada, pues usaremos la purza. Venga. Tú despierta. Está ahí dormía. Venga. Dame perretas. Venga, ahí. Bueno, está. 1200 almas, no está mal, no está mal. Tú. Esta lleva una diadema que no ve. No sé por qué. No puede ver, solo ve oscuridad. Bueno, voy a subir la... No, fuerza no, no. La destreza, la subiremos. La destreza, sí, a 10 para coger la espada. Y estamina. Subiremos un puntito más de vitalidad. No sé qué hacer. Subo 2 de vitalidad. A ver. Vale. Al final subimos 2 de vitalidad. Vale. Gracias, amiga. Bueno. Vamos a equipárnosla, espada astora y fuera el hacha este de mierda. Bueno, gente, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí ya. Nos vamos a despedir. No haremos un despido desde la niebla. Y nada, deciros que tened cuidado con los huecos. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!